at tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Carga aérea y marítima, consolidada y contenerizada, puerta a puerta, transporte terrestre, distribución, seguro de carga, almacenaje, agente de aduanas, mudanzas internacionales, asesores logísticos y en legislación aduanera, broker de compras internacionales, ubicación de proveedores, marcas y productos, pagos a proveedores. No te estreses, ponte en manos de Benbox, tu mejor aliado para transportar con éxito tu negocio a través de Logistics Project, que tiene alianzas directas con las navieras más importantes del sector para ayudarte a hacer realidad o expandir tu proyecto de comercio exterior. Crece junto a Benbox y Logistics Project. Contáctalos a través de www.benboxpty.com o a través de su Instagram o Facebook y permítenos transportar el éxito de tu negocio. Y tú, tampoco lo hagas. No Callaré se trasladó a Lajas Blancas, uno de los puntos a donde llegan los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién. Y son atendidos allí por organismos internacionales y panameños que les brindan asistencia médica, hidratación, un lugar donde asearse y reponerse un poco del horror vivido durante la travesía. Por este río y en estos pequeños botes, llegan aquí con la esperanza quebrada al saber que su paso a los Estados Unidos ha sido cerrado. Escuchemos sus historias, miedos, expectativas y esperanzas de un nuevo comienzo. Hoy, rotas. Bueno, yo salí con mi esposa y mi cuñada. Y viene también una niña de 4 años que es mi sobrina, pues. Salimos el lunes. Y nada, llevamos el primer día que llevamos, ya habían personas ya que llevaban 3 días ahí adentro de la selva que no lesionadas o algo así. Y ya ahí nos hemos enterado de la noticia y cómo uno se devuelve si ya uno viene con ese sueño y se lo arrebatan a uno de repente, uno no sé, ya no se podía devolver. Ya después de haber pasado tantas cosas. Hubieron 7 muertos ya dentro del río. Entre ellos brasileños. Y bueno, 5 días y 4 noches duré yo en la selva. ¿Qué viviste en la selva? Peligro, mucho peligro. Mucho peligro. De verdad, mi recomendación es que no se vengan por ahí. Si yo fuera sabido bien cómo es el cuento o algo así, no. De verdad, no me vengo. ¿Por qué saliste? Por un sueño, por una mejor economía, por mi futuro. ¿Por qué no buscar la Venezuela? En Venezuela no hay futuro ya. Por lo menos para armar una familia ya con la edad que tengo no da la base, pues. No da la base. Ya a esta edad uno quiere, o sea, ya tener por lo menos su familia, ni siquiera para los estudios, trabajar, estudiar, no se puede. Entonces uno nos enteramos como tal, pues porque somos personas buenas, trabajadoras, vámonos para allá. Tengo familia allá, pues, pero no cuento con ellos como decirle, ay, recíbeme o patrocíname, como es lo que se está diciendo, de verdad no. Pero sí cuento con el apoyo de ellos, que estaban preocupados, porque con pura cédula me vine yo. Ni siquiera un pasaporte uno puede sacar ya. Ni siquiera el pasaporte. Porque no da la base. ¿Y cuál es el plan ahora? Tratar de entrar a los Estados Unidos. O sea, hacer el intento, no tengo miedo a fracasar. Y de devolverme, no pienso devolverme. Si no me dejan entrar, no sé, quedarme en otro país que no sea Venezuela. ¿Qué haces en Venezuela antes de venir? Yo trabajaba en una farmacia. ¿Estudiaba? No estaba estudiando. Era supervisor de farmacia. ¿Cuántos años tienes? 23. 23 años. ¿Qué fue lo más horrible que viste en la selva que te hizo pensar que de haberlo sabido no hubieras hecho este viaje? Pasar por los caminos esos ya en la colina que uno, o sea, uno pasa y te cabe nada más es el pie.
si pelas el pie, te vas para abajo. Eso es lo... Y el río. Ese río es demasiado peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Y pensando en mi sobrina. En mi sobrina, porque ahí venía... Y de paso nos quedamos sin comida. Duramos 2 días sin comer. Y ahí dentro de la selva, o sea, nos dice, vas a durar 3 días en la selva. Duramos 5 días. 5 días, nos atrasaba la lluvia, el río se crecía. Y bueno. ¿Tenía algún coyote? ¿Algún coyote? No. Ese no, no, no hay guía. Dicen que viene un guía, pero no, eso es mentira. ¿Y cuánta gente venía en tu grupo? Lo que pasa es que ahí hay un grupo que a veces se arma uno mismo, son como 10, a veces son 20, 15. El último grupo con el que yo llegué éramos 9, entre esos dominicanos y venezolanos y ecuatorianos. Y listo. Ellos fueron los que nos ayudaron a nosotros porque nosotros estábamos sin dinero ya. Sin dinero. Pero lo más horrible fue eso. Yo decía, pasando por ahí, o sea, si yo fuera sabido que era así, no me vengo. No me vengo. ¿En Venezuela vendiste algo? ¿Cómo hiciste? ¿Cuánta plata recogiste? ¿Cuánto necesitaste para llegar aquí? ¿Cuándo se te acabó el dinero? ¿Cómo fue eso? Nosotros, mi esposa y yo vendimos el televisor y la cama. Y con la liquidación que nos dieron a nosotros, con eso llegamos aquí, reunimos $600. Y nos alcanzaba hasta aquí, pues eso fue lo que nos dieron. Hasta aquí fue que nos alcanzaba. De paso nos quedamos sin comida, porque compramos comida, fueron para 3 días. Y por lo menos esta piragua nos venimos prácticamente que gratis, pues. Que aquí hay que pagar $25. Y la primera piragua que uno agarra son $20. Por persona. Y nosotros ya sabíamos eso, pero pensábamos que era hasta aquí directo. Resulta que uno llega ahí a un pueblito y de ese pueblito sale hasta aquí, pero como ya no tenemos. A nosotros nos van a girar un dinero, un familiar. Pero no sabemos todavía dónde hay un Western o algo así para retirar el dinero. ¿Por qué salió? Por la situación del país. Está difícil con mi esposo y mis 2 hijas. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija tiene 2 años y la otra tiene 2 meses. ¿Cómo fue la travesía por el Darién? ¿Qué viviste? ¿Qué fue lo que más miedo te dio? Muchas cosas, porque no es fácil, o sea, todo lo que uno ve y todo lo que uno pasa. Es difícil tanto como para uno como para los niños, pues, pero también es difícil venirse sin sus hijos, pues, porque por lo menos dejarlo es imposible. Y traérselo es fuerte, pero ¿qué más? Porque miren la situación que estoy, ahorita tengo a las 2 enfermas. ¿Qué edad tienen? Yo, 24. ¿Qué hacías en Venezuela? Estudiaba y trabajaba. ¿Vendiste tus cosas? ¿Cómo hiciste para venirte? Bueno, mi esposo es barbero, trabajaba de eso y pues teníamos algunos ahorritos y la mamá de él nos ayudó a que saliéramos. ¿Cuál es tu destino? ¿Para dónde vas? A Estados Unidos. ¿Y vas a seguir intentándolo? Voy a seguir intentándolo porque es imposible ya devolvernos con todo lo que hemos pasado. Porque vimos cantidades de cosas, casi nos ahogamos, porque como somos muy chiquitos, no somos altos, los ríos estaban crecidos, nos tocó acampar una noche, una tarde, porque nos cayó un palo de agua, nos tocó quedarnos de este lado, vimos cómo se murieron una familia ecuatoriana, quedamos como que sin, o sea, como que sin piernas, como que sin nada, de ver cómo se los llevó al río, de ver una niña, era de 7 meses, pero es como ve a mis hijas, fue. ¿Y ustedes venían solos o venían un grupo? Veníamos un grupo, pero después todos caminaban, unos caminaban más adelante, unos más atrás, porque todos querían salir, pues, pero como traíamos 2 niños, era imposible caminar rápido. Nos quedamos solos, nos quedamos sin comida, teníamos que esperar que la gente pasara para que nos dieran un queso, una sopa, algo, un atún. Pero aquí estamos, pero no nos podemos regresar porque regresamos otra vez por ahí. O sea, ¿y cuánto tiempo estuvieron en la selva? Duramos 6 días, pero fue porque nos vinimos por Acandí, por otra ruta, pues no por Capurgano. ¿Y tienen algún coyote, alguien que nos acompañara? Lo tuvimos hasta la frontera, de ahí ya no más. De ahí nos dejaron solos. ¿Las noches en la selva con las 2 niñas? Horrible, salen, hay monos de esos araguatos y
cuando vieron que veníamos un grupo caminando, nada más uno hizo así durísimo, y de repente salieron muchos, que todos hacían, y cuando vemos estaban todos así arriba en los palos, pero no bajaban. Y ahí nos quedamos, no pudimos seguir caminando ni nada. ¿Qué edad tiene tu esposo? Mi esposo tiene 23. ¿Y van a intentar llegar a Estados Unidos? ¿Cuál es el plan si no pueden llegar? ¿Qué van a hacer? No sé, trabajar mientras que reunimos algo y podernos regresar o algo. ¿Tiene pasaporte? Mi esposo. Yo no tengo. Pero mi esposo sí tiene. Tengo aquí 3 días ya que salí de la selva del Darién. Acá me han atendido la Cruz Roja, llamadas, muy buena atención. ¿Pero cómo es? Hay gente que se queja de que les cobran por todo, es fácil, es difícil. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Dónde duermen? ¿Cómo comes? ¿Qué comes? Duermo en una carpa, y también que una señora me da a veces al ojo en una chocita que ya vende comida y eso. La atención de los baños sí es un poco demasiado del mismo venezolano, pues, que va haciendo las heces por todos lados, orinan y eso. Pero la atención sí, te dan las 3 comidas, el desayuno, almuerzo, cena. ¿Te la dan o la compran? No, la regalan. Y sí, a veces queda comida porque ya no vienen muchos emigrantes por la noticia. Y queda comida, te dan, si quieres, de nuevo. Te dan atención, ahorita es que vengo atendiéndome porque hay mucha gente que se quiere atender en la Cruz Roja. Por acá te dan llamadas para internacional, a donde quieras llamar, comunicarte, pues, para que sepan que estás bien. Ahí hay una atención para adultos, para psicológicamente, pues, para que se como un break, que se den un descanso. ¿Y cuál es tu plan? Mi plan es buscar un mejor estilo de vida, pues, acá en Panamá, en Costa Rica o Estados Unidos. ¿Qué haces en Venezuela? Estudiar, bachiller. Estuve en Perú 5 años y decidí venirme acá a llegar a Estados Unidos, pero llegamos hasta acá, pues no pudimos avanzar más. ¿Por qué saliste de Venezuela hace 5 años? Por la situación país, la economía, ya el niño ya no podía comprarle nada, no me alcanzaba el dinero, estaba difícil la situación. ¿Cuántos somos tu familia? Nosotros 3, mi esposa, mi hijo y yo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 9 años. ¿Qué hacías en Perú? En Perú trabajaba por mi cuenta, cocinero, vendía desayunos, almuerzos. ¿Cómo llegaste a Perú? Cuando la crisis en Venezuela, tenía justo el pasaje, me tuve que ir solo hasta Perú. Tenía un primo allá, me recibió y luego lo mandé a buscar a ellos a los 3 meses. Y nos reunimos de nuevo. ¿Cómo vinieron de Perú a Panamá? Por frontera. Perú, Ecuador, Colombia. De ahí nos metimos por el Darién, que fue un infierno para nosotros. ¿Qué fue lo peor que viviste en el Darién? Mi hijo se me ahoga, casi se me ahoga. Mi esposa casi pierde la vida también. Fue fuerte. ¿Venían solos? Sí, con un grupo, pero ellos siguieron adelante porque ya iban solos. Pues nosotros nos quedamos solos atrás y gracias a Dios tanto orar que un grupo de personas nos ayudaron a cargar a mi esposa, porque ella tenía un esguince en cada tobillo y la ayudaron a cargar hasta que llegamos a la primera ONU, que agarramos la piragua hasta aquí. ¿Cuánto tiempo duraron en la selva? Duramos 7 días. 7 días. 7 días que se nos terminó la comida, nos agarró la lluvia, tuvimos que quedar en la noche en medio del río porque las carpas, cuando yo lo fui a rescatar a él, que se lo iba a llevar una corriente, perdí la carpa y el bolso todo. ¿Llegaron aquí hace cuánto? Ya tenemos 3 días acá. ¿Cómo es el movimiento aquí en Medellín? Acá desde que tenemos 3 días, bueno, la comida que nos dan allí, gracias a Dios, pero si estoy buscando de salir, que hoy con el favor de Dios salimos a Costa Rica porque quería llegar a Panamá, tengo unos conocidos ahí que me iban a tender la mano con los pasajes a regresarme, pues. Pero no dejan salir a uno de acá. ¿A regresarte a dónde? Ya iría que sí a Venezuela, porque creo que es a Venezuela que mandan a uno, y bueno, regresarme otra vez a Perú. Que es lo que quiero, pues. ¿Tu plan era ir a dónde? ¿De Perú a dónde? A Estados Unidos. Pero ya como cerraron las puertas y eso, ya creo que... ¿Dónde estabas cuando dieron la noticia del cierre? Ya estaba en el Darién, en el 4º campamento. Pero tuvimos que seguir adelante porque no nos dejaban regresarnos. ¿Cuántos campamentos hay dentro de Darién? Acampamos... 1, 2, como 3, 4 campamentos. Aparte de ahí, ya uno ya escampa en sus carpas normalmente. ¿Repetirías esta experiencia? No, no, jamás. Ni porque abran otra vez más. Si la abren ahorita, no sigo. Me regreso igual.
así no me toque el Darien, que igual me regreso, ya no sigo ya. ¿Hace cuánto saliste de Venezuela? Hace 5 días. ¿Cómo fue la travesía por la frontera? Ay, fatal, horrible. Eso ahí demasiado enfermo, me enfermé, tuve muchas picadas, fiebre, la locura. ¿Cuántas personas vienen en tu grupo? Vinimos 8 personas. ¿Tienen niños? Sí, vienen 3 niños. ¿De qué edad? ¿Cómo? ¿De qué edad? Uno tiene 1 añito, la otra tiene 5 y la otra tiene 12 años. ¿Qué fue lo peor que viviste en la selva? Ay, la locura, los ríos esos crecidos, demasiada gente se fue por esos ríos, muertes, la locura, las piedras altísimas, el lodo, de rebalar a la gente, también las personas que están allá, hay como 3 personas que tienen todos los pies, o sea, todo horrible. ¿Por qué decidiste salir de Venezuela? Decidí salir de Venezuela porque desde mi país es muy difícil, no podía estudiar, trabajaba para poder pagar mis estudios y no me alcanzaba. Y quiero buscar una mejor vida, tener una mejor vida también para mi familia, ya que la tengo allá también. ¿Qué hiciste para salir? Tuve que, hacer un préstamo y también trabajar para poder reunir la plata y seguir adelante. Y también mi tía me está ayudando desde allá, desde Estados Unidos. ¿Cuál es el plan? De verdad trabajar y poder sacar adelante también a mis hermanitos que están pequeños y que ellos puedan lograr cumplir su sueño, pues. Pero cerraron la frontera, ¿para dónde vas? ¿Cómo? Cerraron la frontera, ¿para dónde vas ahora? Bueno, no sé todavía, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cuál era tu plan inicial? Mi plan inicial era llegar hasta donde está mi familia, que es Estados Unidos, Dallas, Texas. ¿Y ahora? Veremos a ver qué pasa. A ver si nos dan una otra oportunidad, si se abren nuevas puertas, vale, gracias. A ver qué tal. No saben a dónde van ni si regresarán a Venezuela. Ni siquiera saben si alguna nación les abrirá las puertas y les ofrecerá una oportunidad para reconstruir sus vidas con trabajo y por supuesto que las de sus familias. Los venezolanos ahora, y lo digo con mucho dolor, no somos bien vistos. Es que hemos originado desajustes en las políticas sociales, económicas, educativas y de salud de las naciones receptoras por la inmensa migración, la más grande que haya conocido el continente en toda su historia. Pero el origen real de esta crisis humanitaria es el chavismo-madurismo instalado hace ya 23 años en Venezuela, que llegó para destruir, perseguir, asesinar a todo un pueblo que mayoritariamente votó por él. Los pueblos sí se equivocan, y mucho. Para frenar esta crisis hay que apartar al régimen que lo ocasiona y que lo profundiza, pero no es con acuerdos ni negociaciones con ellos, acuerdos que jamás cumplen. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que el liderazgo mundial entienda que estos sistemas totalitarios lo que pretenden es avanzar hacia el continente y el mundo, hacerse, apoderarse de sus instituciones, destruirlas para convertirlos a todos en esclavos? Nos vemos en un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.